buenos días. Ya estamos aquí en DGSTV, TV Aprendiendo. Hoy es martes 21 de junio, 10:31 de la mañana, totalmente en vivo. Y estamos en una emisión más de Échale un Ojo a la Cultura. A punto de cerrar el ciclo escolar, nuestro penúltimo programa de este año. Y pues honrado de tener aquí a dos amigos, ¿qué puedo decir? Amigos, hermanos, cómplices de muchas locuras. Ya no sé si ellos me han hecho hacer o yo los he hecho hacer o hemos compartido un poquito de todo. Pero pues se encuentran aquí Luz del Carmen. Pastor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Alberto? Un saludo para toda nuestra comunidad de secundarias técnicas. Miguel Ángel, Pastor, muy buenos días. Hola, maestro. Pues como siempre, sabemos que ustedes están aquí al pie del cañón. Tenemos ya por ahí un póster que habla de pues esta obra que ustedes han hecho y que estamos a punto de conmemorar, el concierto de fin de curso de la generación 2016, 40 aniversario de la banda de escuelas secundarias técnicas, porque dice ahí escuela secundaria técnica 31, yo sé que sí, pero pues realmente es como que nuestra banda de escuelas secundarias técnicas. Y tenemos hoy a dos entrevistadores, ya estamos aquí preparados con la guapa Andrea. ¿Cómo estás? Perdón, permiso. Hola, muy buenos días a todos, ya estamos listos para lo que venga. Eso es bueno, listos para que venga. Y Félix, ¿cómo estás? Muy buenos días, aquí agradeciendo que estén muy atentos a esto que se llama Échale un Ojo a la Cultura. Bueno, pues ellos son alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 6, casi en su despedida de estos medios, ¿verdad? Ya se van, son de tercer año. El año pasado por aquí recibimos a algunos, Andrea se integró este año a programas de televisión, creo, apenas. Pero bueno, pues los dejo en sus manos, muchachos, ¿quién empieza? Bueno, primero que nada, mi pregunta es, ¿cómo surge esta idea de la banda, de la orquesta para escuelas secundarias técnicas, sobre todo? Mire, esta es una historia larga, que no me pertenece, pero sí la conozco, entonces la comparto. Más o menos alrededor de 1976, surge la iniciativa de crear una banda de música, algo así que emulara el concepto de las marching band americanas. Y en la secundaria técnica número 31 se gesta este concepto. Y entonces, primeramente, los primeros instrumentos que llegan a esta secundaria son a través de intercambios que se hacen con universidades en Estados Unidos. Y entonces vienen las bandas americanas, venían a la técnica 31, ahí daban un concierto en el gimnasio y donaban algunos instrumentos. Entonces así empezó el concepto en la función del director de aquella época, el maestro Emilio M. Tello. Pero Miguel se sabe muchísimo mejor esa historia porque casi él es de los fundadores, creo que por una generación. Yo soy de los fundadores, o sea, a mí me tocó exactamente la banda. Cumple 40 años en este año de que hizo su primera presentación. Okay. Pero de que se gestó la idea, tiene por ahí de 1973-74, cuando fueron originalmente las ideas iniciales, cuando se empezaban a construir las alianzas con las universidades de Estados Unidos. Y yo recuerdo el 2 de septiembre de 1975, porque iniciábamos exactamente en septiembre. Y yo fui de la primer generación cuando nos pusieron en el salón de audiovisual y nos presentaron a los que fueron nuestros maestros tutores, el maestro Nicolás Pesina y el maestro Alfredo Salazar. Estaba el profesor Emilio Metello, actual, bueno, en aquella época director de la técnica 31, que se llamaba SET 92 en aquella época. Y nos dijeron, ¿quieren ustedes ser partícipes de este proyecto? Y pues yo tenía 12, 13 años, dije, bueno, pues sí, yo quiero saber. Y ese fue el primer acercamiento que yo tuve, y sí soy de la primera generación. Yo sí me sé toda la historia desde el primer día, desde el 2 de septiembre de 1975, porque las clases iniciaban exactamente ese día. Entonces todos los conceptos ya prehistóricos, pues sí le pertenecen. Toda la prehistoria la conozco mucho. Bueno, yo tengo entendido que la banda ya fue a la Casa Blanca y también que ustedes fueron alumnos de esta banda, fueron participantes. ¿Ustedes imaginaron siendo alumnos llegar hasta ese nivel?
Pues no, te platico tantito lo de la Casa Blanca. Fue algo increíble porque ese fue en 1981. Tenemos un reconocimiento firmado por el presidente de aquella época en Estados Unidos, que fue Ronald Reagan. Nosotros lo tenemos, el reconocimiento, y tuve la suerte, el destino, de que yo estuve dirigiendo la banda a los 17 años en los jardines de la Casa Blanca. Yo iba de director, era el más grande en aquella época. Yo tenía 17, la maestra Luz tenías como 14, ¿no? Como 10. Entonces, y pasaron muchas anécdotas para poder lograr ese viaje. Fue increíble, porque todavía faltando 2 días decían que no se hacía. Bueno, todavía creo que faltando unas horas, ¿verdad? Ya estábamos casi en el avión y unos tuvieron que irse a Washington, donde íbamos nosotros, y otros los mandaron a Chicago porque ya no cabían en el... O a Filadelfia. A Filadelfia. En el avión. Sí, fue toda una anécdota. Pero por las ganas en aquella época del profesor Emilio Metello, que apoyó ese proyecto tan increíble, y sí fue. Nunca creímos realmente, nunca lo creímos. También tuvimos la oportunidad de ir a otros viajes a Estados Unidos también. Sí, la banda, el primer acercamiento que tuvo a nivel internacional fue tocar en la ciudad de Miami. Después estuvimos en Washington, en los jardines de la Casa Blanca. La invitación oficial era para estar en el desfile del 4 de julio allá en Estados Unidos. Y después de ese viaje también estuvimos en Los Ángeles, en la inauguración del parque de Disney. Fue en Disney World. En Disney World la inauguración. En Centennial, los 10 años de Disney World. Uh-huh. Y en Los Ángeles era en Disneylandia. Pues sí. Diferentes viajes. O sea, esa época fue casualidad, ¿no? Que nosotros pudiéramos disfrutar de esos viajes con la banda de música. Después, de una u otra manera, pues ambos nos alejamos del proyecto de banda de música. Nos fuimos a hacer una carrera formal dentro de la música. Y en una coincidencia, alrededor de 2000 más o menos, 1999-2000, estando yo trabajando ya como músico, encontré al maestro que había sido nuestro maestro de música y que todavía dirigía la banda de música, y entonces él me hace la invitación para que yo me reintegrara al proyecto de banda de música, y regreso a secundarias técnicas en 1999, pues a mi casa, ¿no? Primero había sido alumna y luego regresar como docente, pues es increíble, ¿no? Sí. Y luego regresar al proyecto, que de una u otra manera pues había cambiado mi vida. Pues sí, fue maravilloso, porque yo, gracias a secundarias técnicas, es que conozco la música y que me convierto formalmente en músico, ¿no? Y también para el maestro Miguel. Y me digo mi hermano porque somos hermanos, igual todo el mundo sabe que somos hermanos. Y entonces regresamos a secundarias técnicas en 2000, pero el proyecto de banda de música pues había perdido fuerza. Sí, definitivamente había perdido fuerza. Cuando nosotros llegamos, pues ya había pocos instrumentos, porque el instrumental se había gastado. Perdón, ¿hago corte? No, estoy bien, sigo con la historia. Bueno, Conce, si no me cortas a hablar, tú dices ya, hasta ahí. Y entonces había pocos instrumentos, pero gracias, la verdad, a la gestión de nuestro director general, del licenciado Manuel Salgado, es que en ese momento, o sea, la banda resurge, porque se hace la donación de un nuevo instrumental para la técnica 31, y no nada más para la técnica 31, sino se crean otras 5 bandas de música. Y entonces se dota instrumental a la técnica 1. Se dota instrumental a la técnica 1, a la técnica 40, 17, 66 y 31. Y entonces el proyecto de banda de música, pues yo siento como que se institucionaliza. A ver, ayúdame con la palabra. Institucionaliza. Ah, ok, ahí está. Es que él es el comunicólogo y yo soy músico. Sí, no, pues así cada quien pierde. Y entonces entonces el concepto ya de banda de música como que sí se retoma en la gestión del licenciado Salgado.
y es a raíz de la gestión de él que nosotros sentimos el apoyo y empezamos a recrear este concepto que ha sido la banda de música de la Técnica 31, que yo sí siento, como dice Alberto, que es la banda de música de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica, porque pues nosotros con esta banda de música hemos estado en infinidad de eventos, ¿no? Cuando se hacían los encuentros nacionales, estuvimos en todos. Hemos recorrido la República, hemos estado muchísimas veces en Veracruz, en el puerto de Veracruz ha sido así como que un gran aliado de nuestra banda de música, hemos estado en Chihuahua, en Jalapa, en Aguascalientes, en Zacatecas, en Durango, y bueno, se me van a ir un montón de estados, pero hemos recorrido mucho de parte de este país con nuestra banda de música y hemos recorrido, pues yo creo que todas las dependencias de gobierno. Hasta la presidencia. Hasta la presidencia. Bien, tenemos por ahí un disco, no sé si me pudiera hacer favor la cámara, lo tiene Félix. 40 años de la banda de música de escuelas secundarias técnicas. Lo están abriendo. Un disco a todo lujo, ¿eh? ¿Qué es lo que contiene este disco? Bueno, vamos a decir en cuanto a las piezas musicales, porque yo me imagino que trae desvelos, sueños, emociones, gustos, disgustos, esfuerzos, pero musicalmente, ¿qué es lo que tiene este disco? Mira, musicalmente traemos así como que lo que ha sido más representativo de nosotros. Traemos música pop, música de películas, por supuesto que traemos música de banda, de marcha, también traemos música mexicana, nuestros himnos y sobre todo traemos un agradecimiento. Sí, tenemos un agradecimiento muy formal en esta edición de nuestro disco a nuestro director general, licenciado Manuel Salgado Cuevas, por todo el apoyo que ha brindado a este proyecto de banda de música. Traemos también nuestra misión, que es consolidada como una de las agrupaciones artísticas de mayor reconocimiento en el ámbito educativo. Nuestra banda de música celebra 40 años de contribuir a la formación integral del alumnado. Porque nosotros siempre hemos defendido esto. Formalmente no somos una escuela de música, y nuestra actividad artística es contribuir a la formación de nuestros alumnos. Entonces, eso es lo que traemos en este disco, en esta propuesta, y sobre todo tenemos mucho gusto y mucha alegría. Estamos muy contentos en estos 40 años. Maestro Miguel, bien fácil, si te pidiéramos en una palabra que me resumieras estos 40 años, ¿cuál sería y por qué? Ganar. ¿Por qué? Todo lo que se ha logrado para poder ganar el estatus que tenemos. Y en tu caso, Maestra Lucy, fuera una sola palabra de las muchas que yo sé que se te ocurren ahorita, ¿cuál sería y por qué? La quiero encontrar con mis alumnos, en ellos, el éxito. Éxito, porque no es la música, no es lo artístico. Es el éxito para ellos. Exactamente, ahorita veníamos en el auto y venía yo revisando un ensayo que les pido todos los años a mis alumnos con respecto a su experiencia en banda de música. Y es una retroalimentación maravillosa la que ellos me dan, porque a veces uno pasan los años, ¿no? Yo ya 19 años al frente de este proyecto y como que no que pierdas perspectivas, sino se te hace normal, ¿no? Los eventos, el aplauso, el éxito de una u otra manera, pero cuando lo lees en las palabras de tus alumnos y tú abres un ensayo y de repente dices, es que la música me cambió la vida, maestra, y es que a través de estar en el proyecto de banda de música me he vuelto disciplinado, y en el proyecto de banda de música aprendí lo que es el equipo, y gracias a la música me siento seguro de mí mismo. Y entonces es donde yo quisiera, no puedo encontrar una palabra, Alberto, que me lo diga exactamente, pero mi mayor éxito es ese, es el alumno que se va y que de veras me dice gracias, me lo dice de corazón, y que me dice, esto ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida, y que te dan ese abrazo y te dan ese aplauso, el papá que llega y te dice gracias. Creo que esa es la palabra, gracias. Gracias de ellos a mí, de mí hacia ellos, hacia el sistema, hacia ti, por supuesto, porque Alberto es nuestro cómplice. Sí, por supuesto, él es cómplice y promotor. Sí, hemos encontrado una mancuerna maravillosa en su compañía. Entonces, sí, gracias a todos, la verdad, a la vida, de la oportunidad de compartir esta maravillosa experiencia.
Mi pregunta, ahorita que menciona al alumnado, ¿cómo lo preparan para esto? Para mí, te digo, ya es sencillo, ¿no? Al paso de los años, pues todo lo que haces se vuelve simple, ¿no? Porque lo ejecutas ya con, sobre todo con gusto. Los niños llegan directamente a la escuela como cualquiera y esta es su clase de educación artística. En primer año hacemos una selección y en la técnica 31 podemos darles la opción de decirles, bueno, música o danza. Entonces hay quien escoge música y quien escoge danza. Los niños que toman danza, nosotros armamos dos grupos y les damos su clase de música formal. Y digo formal porque sí tienen que aprender a leer música. El objetivo es que durante un año ellos toman su clase de solfeo y aprendan a leer las notas musicales y más o menos un poco de entrenamiento auditivo. Y digo un poco porque el entrenamiento auditivo es una tarea larga, pero sí se los damos, entrenamiento auditivo. En segundo año se les selecciona de esos 100, que eran dos grupos, se toman ya nada más 50 y se arma lo que es formalmente el grupo de banda de música. Se les entrega un instrumento que es en calidad de préstamo por parte de la institución. Trabajamos todas las vacaciones, eso sí, es la característica del proyecto de banda de música. Los niños de banda de música no tienen vacaciones, ni tampoco los maestros. Entonces, trabajamos todas las vacaciones, se integra el proyecto de banda de música y ya durante segundo año ellos aprenden la técnica del instrumento y formalmente hasta tercer año empiezan a desarrollar el repertorio y a interpretar música ya, las piezas musicales. Entonces, la secuencia. Me dicen que cuando ustedes fueron alumnos empezaron a perder fuerza todo esto de la banda, pero ahorita ya son ustedes profesores, ¿no?, de ustedes dos. ¿Y cómo fue que se volvieron a reencontrar? Ya la maestra Luz del Cano nos compartió un poquito, pero pues me gustaría saber cómo usted llegó a reencontrarse, a llegar al frente de la banda musical. Pues mira, recuerdo que mi hermana estaba ya dando clases, sería por ahí del año 2000, más o menos. Entonces el maestro que fue nuestro maestro, ya estaba muy mal de salud. Entonces, coincidentemente, los dos profesores que estaban, el maestro Nicolás y el maestro Alfredo, fallecieron en el mismo año con una diferencia de 6 meses casi. Entonces se quedó ella solita y me dice, oye, venme a ayudar, ¿no? Porque esto está terrible, o sea, me quedé sola, y en aquella ocasión me acuerdo que la generación que salía, le dije, ¿sabes qué? Hay que hacer un disco, porque si no esto se va a perder, y ya no va a haber forma de rescatar toda la música que tienen ellos, y me fui con toda mi consola y todo, y fue en el auditorio del Instituto Mexicano del Petróleo, me acuerdo, y ahí hice la grabación del primer disco, así con nuestras posibilidades que pudimos hacerlo, que quedó muy bien, la verdad quedó excelente. Entonces yo le dije, bueno, pues aquí está el disco, ya, pero yo no tenía todavía la intención de irme con ella. Después me contacta el licenciado Manuel Salgado a través de mi hermana y me dice, oiga, aquí alguien hizo un disco, y entonces me dice, pues tráigame el disco, quiero verlo. Y fue ahí donde surgió, me ofreció venirme a la banda, sí. Así fue como llegó a estar también aquí, eso fue realmente. Pues bueno, híjole, 40 años son muchos, desgraciadamente el tiempo es corto, ya estamos acabando. Antes de despedirnos, Félix, ¿algún saludo que quieras enviar a alguien? Pues bueno, saludo al tercero F que pues han de estar divirtiéndose ahorita. Andrea. Yo pues igual saludo a mi grupo, al tercero H, que supongo que han de estar en receso o en contabilidad, pero bueno, un saludo. Bueno, y no olviden, aquí tiene Andrea el pulgar arriba de dale like, no se pierdan nuestro programa, lo pueden descargar en YouTube, denle like, síganos y sobre todo vayan a ver a la banda de música en este concierto magnífico el sábado 2 de julio de 2016 a las 17 horas en el Centro Cultural Carranza. ¿Qué vamos a tener en este concierto, maestro Miguel? Pues siempre tenemos alguna temática para poder sorprender a los invitados, no te puedo decir qué, pero les va a gustar bastante. Sí, vamos a hacer algunas cosas innovadoras. Van a hacer algunas cosas innovadoras. Maestra Luz.
¿Qué se espera? Ya son 40 años. ¿Qué sigue? Préstale, por favor. Gracias. ¿Qué sigue? Sigue volver a empezar todos los días con muchísimas ganas, con muchísimo ímpetu. Sí he pensado hacer un cambio de repertorio. Creo que este repertorio ya nos dio lo que tenía que dar. Voy a hacer un pequeño salto, algo medio sinfónico. Me lo han pedido. Entonces, voy a hacer algo, voy a hacer algunos cambios en lo que son los arreglos, que yo los trabajo para la banda de música, y sí los espero ese día en el concierto. Va a ser un concierto especialmente emotivo. Estamos contactando a todos los que de una u otra manera nos han seguido con la banda de música. No somos nada más nosotros, la banda de música, somos una gran comunidad. Y en Facebook estamos como banda de música ST31. Queremos que vayan todos los exalumnos posibles, que nos compartan. Después de este concierto que viene a hacer el tiraje de este disco. También estamos preparando un pequeño libro con todas las imágenes de 40 años de nuestra banda de música y queremos incluir toda la información que nos puedan dar. Tenemos perdidas ahí 3 generaciones o 4. ¿Cuáles son exactamente, Miguel? Años 90, 95, 96, 97, 94, esas son las no que sabemos no, quiénes no son, no sabemos dónde están esas personas que estuvieron en banda de música, no hemos podido conseguir los archivos, todo lo demás, tenemos las listas de todos los grupos de banda de música, tenemos imágenes y todo estará en este pequeño folleto que vamos a hacer. Bueno, pues ojalá si nos están viendo en diferentes escuelas, si hay alguien que trabajó en la técnica 31 quizá en esa época y que conoce a parte del alumnado que formó parte de banda de música, pues que nos apoye. ¿Dónde te pueden contactar? Pues directamente en Facebook, banda de música EST31, y ya en inbox, ahí conmigo ya nos ponemos de acuerdo. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí como siempre. Queremos agradecer a nuestro director general, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, a los maestros Luz del Carmen y Miguel Ángel Pastor de la Escuela Secundaria Técnica 31, la directora de la Escuela Secundaria Técnica 6, la maestra Patricia Cabrera, los subdirectores, Yasmín, Roberto, todo el cuerpo docente, administrativo de servicios, este maravilloso equipo de GEST Media. Y pues esto es Échale un Ojo a la Cultura, nos vemos el día 5 en el último programa y no se olviden de darle like. Nos vemos en el concierto. Por favor.